Hola, bienvenido a un nuevo video de guitarra clásica. El día de hoy tenemos algo muy especial que son las escalas mayores. Ya en algunos estudios, piezas, lecciones, métodos, hemos visto algo de escalas, pero nunca hemos visto en forma el trabajo que se tiene que hacer con las escalas mayores. Para este video he seleccionado el libro de escalas mayores y menores de Andrés Segovia, ya que son las más básicas y las más objetivas en cuanto al trabajo de escalas. Vamos a comenzar con la digitación número 1 de escalas mayores y menores que propone Andrés Segovia, y solo con esa vamos a trabajar en este video, ya que de ahí podemos sacar mucho jugo. Podemos transportar y así tenemos todas las escalas de todas las tonalidades. Vamos a empezar con el trabajo de las escalas estableciendo un punto. La nota raíz. La nota raíz es la nota donde vamos a partir nuestra escala. Puede ser do, re, mi, fa sostenido, la escala que sea. Pero vamos a tener que establecerla en el diapasón. ¿Cómo establecemos esa nota? Vamos a utilizar la cuerda número 5. Aquí, esta 5. Y vamos a buscar la nota de la escala que queremos. En este caso vamos a iniciar con do, lo más sencillo y así como está en el libro. Vamos a comenzar con do, que sería tercer traste de la cuerda número 5, aquí. Entonces vamos a hacer un dibujo que aquí viene en la partitura, pero es mucho más fácil si lo vemos como un dibujo. Vamos a comenzar con el dedo 2 en el traste 3 que habíamos dicho que ese es do. Siempre vamos a comenzar con ese dedo 2, seguido del dedo 4, dos trastes adelante, 1, 2. Tendríamos el grado 1, el grado 2. Do, re. Y bajamos una cuerda. Estábamos en cuerda 5, ahora estamos en cuerda 4. Traste 2. Con el dedo 1. Tenemos hasta aquí. Después, traste 3 con el dedo 2. Lo mismo que arriba, o sea. Pero ahora vamos a estar en la cuerda 4. Y una vez más, el dedo en el traste 5. El meñique. Entonces nos queda 2, 4, 1, 2, 4. Bajamos otra cuerda, o sea, ya llegaríamos a la cuerda número 3 en el traste 2. Tenemos traste 2, traste 4 y traste 5. Dedos 1, 3 y 4. No tenemos que movernos, es solamente en la misma posición. O sea, si yo mantengo esta posición, este dedo aquí, vamos a lograr hacerla. No tuve que mover mi dedo medio del traste número 3. Eso es un dibujo de escala mayor básico de la revisión de Andrés Segovia. Obviamente hay otras formas de hacer la escala mayor, por ejemplo así. Es una forma diferente de hacer una escala mayor, pero vamos a trabajar con esta otra figura. Este dibujo es el que vamos a trabajar. Entonces, ya que tenemos esto, tendríamos la escala de do. Vamos a practicarla un poco con el metrónomo que siempre vamos a tener a la mano. Hay varias formas de trabajar con el metrónomo. Primero podremos hacer una nota con un golpe del metrónomo. Vamos avanzando de velocidad, podemos subirle al metrónomo o tocar dos notas por golpe.
podríamos llegar hasta 4 notas. Hay muchas maneras, pero trabajemos siempre con metrónomo después de haber aprendido una escala. ¿Qué pasa con esto? Ya tenemos una escala mayor y dices, bueno, me falta, solamente hicimos la de do. ¿Dónde está re? ¿Dónde está do sostenido? Lo único que tenemos que hacer es avanzar en el diapasón hacia adelante o hacia atrás, pero siempre en la cuerda 5. Tenemos do. Entonces, si yo avanzo un traste, no avanzo así, con el dedo 3 ni con el dedo 4. Avanzo con el mismo dedo 2. Aquí es do sostenido, ya que sabemos que de la escala musical, después de do, un semitono es do sostenido. Aquí tenemos do sostenido, entonces hacemos el mismo dibujo. Si avanzo otro semitono, llego a re. Esa es la escala de re. Entonces, prácticamente en cuerda 5 ya tengo todas las escalas. Si yo quiero la de fa, por ejemplo, tengo do sostenido, re sostenido, mi, y llego a fa. Aquí está fa. Prácticamente es avanzar semitonos hasta llegar a la escala que yo quiera. Entonces, hasta aquí hemos aprendido que podemos tener todas las escalas mayores en quinta cuerda. Claro, entonces, según la escala de Segovia, vamos a tratar de llegar una octava más. ¿Qué me refiero con octava? Sabemos que las notas musicales son 7. Entonces, esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí llegué a la 7, pero como termino en la misma nota con la que empecé, sería el 8. Octava, esa es una octava, porque son 8. Entonces, cuando digo que quiero hacer dos octavas, es que voy a llegar aquí y voy a volver a bajar otra octava hasta acá. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a aplicar la segunda parte de la escala. Cuando llego aquí, en vez de hacer meñique como lo hice anteriormente, si quiero hacer dos octavas, tengo que cambiar la digitación un poquito. Por lo tanto, si yo quiero hacer dos octavas, tengo que bajar hasta acá. Pero aquí ya no voy a llegar con meñique, voy a hacer algo que le llamamos desmangue. En otros países quizás se diga de otra manera, pero yo siempre lo he conocido como desmangue, que estamos en una posición y la mano cambia totalmente de posición de una manera un poco arrebatada. Entonces vamos a hacerlo. Cuando llego con el 3, el dedo índice que está aquí libre va a estar un traste adelante de ese 3. Vamos a hacerlo de nuevo. Gana, y aquí vamos a empezar una digitación nueva. La digitación nueva es muy sencilla. Vamos a hacer 1, 3. Y vamos a cambiar de cuerda. 1, 3 en cuerda 3. 1, 2, 4. 1 en la siguiente cuerda. 1, 3, 4. Entonces en cuerda 3, en traste número 5, tenemos 1, 3, 1, 2, 4. 1, 3, 4. Recuerda, cuando digo 1, 2, me refiero al dedo, no me refiero al traste. Ya sabemos que estamos en el traste 5. Entonces, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Entonces, eso sería la escala de do, pero en la octava aguda. Ya sé que aquí es do, porque esta es la octava. Otra manera muy eficaz de conocer el diapasón es hacer eso. Yo encuentro una nota aquí y quiero encontrarla en la parte aguda, pues solamente pasándome un traste y dos cuerdas sería la octava. ¿Sí?
Entonces, yo estaba en do, desmangue, ahí sería la segunda octava. Ahora, todo esto es muy sencillo, podemos también buscar cualquier escala mayor, pero en las cuerdas agudas. O sea, vamos a dividir como que las cuerdas 3 de arriba son la parte grave y las de abajo son la parte aguda. Por lo tanto, si yo quiero do, ya sé que es el traste 5 en la cuerda 3. Pero si yo quiero, por ejemplo, re, hago lo mismo. Do, do sostenido, ahí está re. Voy a hacer re. Entonces vamos a practicar un poquito con el metrónomo esta nueva digitación. El metrónomo está a 60, vamos a comenzar una nota por golpe. Podemos hacer dos notas por golpe si somos más veloces. Luego apostamos por avanzar. Avanzamos. Do sostenido. Re. Re sostenido. También atrás de do podemos irnos retrocediendo. Si esto era do, acá va a ser si. Si bemol. Esta es la digitación número 1 de Segovia para escalas mayores. Ya que tenemos la parte grave y la parte aguda resuelta, vamos a unirlas con el desmangue que había propuesto. Vamos a hacer desmangue. Entonces, de regreso. Llego al 1 y el dedo 3 se va a preparar para... Entonces, lo repetiré muy lento. Cuando llego al 1, hago que el 3 se vaya un traste atrás. Y continúo. Voy a hacerlo muy lento, toda la escala completa. Lo que seguiría sería avanzar traste por traste. De esta manera casi casi nos estamos aprendiendo una gran parte de escalas mayores. Hay algunas escalas que nos van a quedar quizás atrás de aquí o muy agudas. Para eso va a haber otra digitación. Pero esta es la escala más básica de Segovia. Así que si a mí me piden, por ejemplo, toca la escala de mi, voy a hacer do, do sostenido, do, re, re sostenido, mi. Y ya tengo la escala de mi en dos octavas. Ahora te voy a dar un tip muy importante. Ya vimos que podemos bajar dos octavas si nos quedamos desde la cuerda 5 y llegamos hasta la cuerda 3. Pero, ¿qué pasa con la cuerda 6?
Vamos a hacer la misma digitación de la cuerda 5, la que era así. Vamos a usar la mismita, pero en la cuerda 6. Y ahí tenemos otro número de escalas muy grande. Pero ¿cómo identificamos esto? Vamos a tomar como raíz Do. Y arriba de Do va a estar Sol. Do y Sol. Sol es aquí, en el traste 3, pero de la cuerda 6. Do es traste 3, cuerda 5. Entonces, yo quiero hacer la de Sol aquí. Porque luego, si queremos hacer la de Sol en cuerda 5, pues nos queda muy lejos. Nos queda muy, muy agudo. Y ya pasar para acá puede ser difícil al principio. Entonces, para ese caso, Sol mejor la hago acá arriba. Es la misma digitación. Y no me tengo que ir tan agudo. Puedo ir Sol, Sol sostenido, La. Eso es lo bueno de los dibujos en guitarra, que con el mismo dibujo podemos tocar la escala que sea. Ahora que tocar dos octavas desde la cuerda 6, sí se puede, pero va a llevar otro proceso de digitación. Vamos a hacer la misma que ya conocemos. Y aquí vamos a hacer también un desmangue al dedo 2. Recuerda que en la digitación de la quinta cuerda hacíamos esto. Y pasábamos al dedo 1. Bueno, si lo hacemos desde la cuerda 6, vamos a pasar al dedo 2. Y aquí vamos a hacer esta digitación nueva. 2, 4, 1, 2, 4. Ahí sí hay una variación importante. Sí nos vamos a tener que mover de traste. Vamos a bajar, pero un traste adelante. Lo voy a repetir muy lento. Hacemos nuestra escala normal. Aquí hago mi desmangue. Cuando llego aquí hago 2, 4, 1, 2, 4. Ya que estoy aquí, este dedo 1 que estaba aquí, vamos a avanzarlo un traste y abajo. 1, 3, 4. Repito eso. Avanzo. Y ya hice dos octavas desde la cuerda 6. Eso sería lo mismo. Y aquí hacemos esto. El dedo meñique se sube una cuerda y retrocede un traste. Ya que llegamos aquí, 3. Llegamos hasta Sol. Eso lo podemos hacer con cualquier escala. Por ejemplo, tú me pides la escala de Si. Podría hacerla aquí. Es una forma y llego hasta la parte aguda, pero también puedo hacerla en la parte grave. Sol, Sol sostenido, La, La sostenido y llego a Si. Aquí estoy en Si. Otra forma de hacer Si. Y ya conozco que aquí hay un Si, que hay un Si, que hay un Si. Aquí también. Gracias a las escalas, estoy aprendiéndome todo el diapasón con las diferentes digitaciones. Recuerda, esta es la digitación que propone Andrés Segovia en su libro
Finalmente, quiero dejarte claro que estas escalas tienen diferentes digitaciones aún en el método Segovia. Apenas vimos la más básica que nos sirve muchísimo. Esta escala que acabamos de hacer nos sirve mucho para calentar los dedos. Hay que hacer escalas diarias en la rutina, no hay que dejarlas ya que son muy importantes para ganar agilidad y mucha más destreza en los dedos e independencia. Quizás por si te lo estabas preguntando, ¿qué hago en la mano derecha? También es importante mencionarlo. Estaba tocando la escala y el dedo índice y medio de mi mano derecha estaban alternando. Esta es una manera también muy eficaz de trabajar ambas manos. Aunque las escalas pareciera principalmente que son para la mano izquierda, lo cual sí es verdad hasta cierto punto, la mano derecha también hace un gran trabajo en estar. No repetir dedo. Entonces repito esto. Hacerlo apoyado o hacerlo tirado, pues es tu decisión. Lo mejor podría ser apoyado y tirado. O sea, una y una. Por ejemplo, comenzar así. Apoyado y el tirado como para hacerlo mucho más rápido. Puede ser de las dos maneras, sirve muy bien. Así la mano derecha también está trabajando. Espero que este video te haya sido útil y pongas en práctica y estudio diario como rutina diaria el trabajo de escalas mayores y menores.